Muchas gracias presidenta, saludar a don Claudio Nach. No cabe la menor duda que el 18 de octubre se iniciaron en Chile numerosas protestas. La mayoría tuvieron un carácter pacífico en un principio, denunciando desigualdades sociales. Junto con estas manifestaciones comenzó a desencadenarse una serie coordinada de ataques a las estaciones de metro y de comercio. Se produjeron destrozos que se elevaron, según las cifras de las que tenemos conocimiento, a casi 2.000 millones de dólares, ante lo cual el Gobierno recurrió a un estado de emergencia por 10 días. Paralelamente, ante la denuncia de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el Gobierno chileno pidió expresamente a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el envío de una misión a Chile para investigar dichos casos. Dicha misión elaboró y publicó un informe en el mes de diciembre, al igual que lo hicieron la ONG Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que se denuncia el uso indebido del uso de la fuerza y el uso indebido de armas menos letales. Ante estos acontecimientos, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues según tenemos conocimiento, se está coordinando con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial para que se cumpla íntegramente el deber de investigar y sancionar posibles atropellos a los derechos humanos. Además, las Fiscalías se encuentran actualmente investigando el uso, el uso excesivo de la fuerza y hay ya policías procesados por uso indebido de la fuerza. Se están restableciendo los protocolos de uso de la fuerza y armamento no letal. El Gobierno, en coordinación con la sociedad civil, se ha puesto manos a la obra y ha asumido el compromiso de prestar asistencia a las personas que han denunciado ser víctimas de violencia. Y hay un plan de acompañamiento desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico de esas personas que han sido objeto de abusos por parte de funcionarios del Estado. Creo que Chile está trabajando en la implementación de las recomendaciones que se le hicieron llegar desde Naciones Unidas. Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante este periodo de tiempo se encuentran documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un ente nacional y autónomo al mismo tiempo. Además, la cooperación con periodistas y defensores de derechos humanos ha sido total y así se ha reconocido públicamente por las instituciones que están involucradas. A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, tenemos que reconocer que el gobierno del señor Piñera está estableciendo un conjunto de medidas en el marco constitucional para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, así como restablecer el orden público. Termino, señora presidenta. Contribuyamos a recorrer el camino hasta el final, que resplandezca la verdad y que la libertad siga existiendo en Chile.